El foro de Teilla es algo que viene haciendo Actio desde hace muchos años. Es algo que nos permite a todos los países escuchar referentes tecnológicos de la industria, diferentes clientes, diferentes casos de éxito que nos ayudan a nuestro desempeño en nuestras diferentes actividades en cada uno de nuestros países. Como compañía es una forma de mostrar el crecimiento unificado, dado que esto ya deja de ser de un evento de un país o de una región, sino de toda la compañía, de Actio Axao. Con lo cual, como parte de Actio, digo, es muy importante para nosotros poder traer clientes, acompañarnos, a que vean, se ilustren con las opiniones de líderes, formadores de opinión de otros países, con sus experiencias enriquecedoras. Y para nosotros es importantísimo el networking que se hace bajo el escenario, ¿no? Una cosa es escuchar las charlas, que son muy importantes, pero por otro lado, la posibilidad de compartir con otros colegas de otros países. O sea que estas organizaciones de estos foros regionales que hace la compañía son muy importantes, tanto para los clientes como para nosotros como empleados. Bueno, este foro, como otros que he participado, son un excelente ambiente para compartir ideas, conocer tendencias, conocer qué está pasando con el tema de las tecnologías en el mundo. Charlas como las que vimos de Gartner, de IBM, de Petrobras, son muy enriquecedoras. Creo que aportan muchísimo al conocimiento que tenemos sobre la industria, y sin duda alguna el otro aspecto interesante es el hecho de que estamos presentes aquí empresas y socios de Axao y de Actio de toda la región, donde tenemos la oportunidad de hacer un poco de networking, de compartir, conocer experiencias, contar qué estamos haciendo en nuestras regiones y entender un poquito más las tendencias y hacia dónde va el mercado de TI. Y el foro es un momento muy importante donde podemos realmente salir de nuestra rutina, conocer las nuevas tendencias a nivel mundial, para luego volver a nuestras empresas y así poder aplicar los nuevos conocimientos que hemos adquirido en este tipo de eventos, ¿no? O sea, tenemos que considerar el tipo de panelistas con los que estamos contando y realmente podemos decir que nos vamos con mucho conocimiento. La posibilidad de poder integrarnos creo que es algo muy, pero muy interesante. La posibilidad de compartir experiencias, problemas y soluciones que después podemos implementar también en nuestras organizaciones. Es algo muy importante. Bueno, el foro, la ventaja que nos brinda es una oportunidad de conocer de primera mano la última en tecnología, con expositores que están a la vanguardia en esos temas, y el intercambio de experiencias con la región nos ayuda a crecer, ver casos de éxito y poder aprender de los mismos, a su vez poder compartir problemas que hemos tenido y ver posibles soluciones con otra persona que le haya pasado algo parecido. Y el desafío de TI, creo que hoy en una de las charlas que tuvimos con de Gartner, quedó claro, lo explicaba el señor Dreyfus, de que hoy por hoy para TI un desafío importante es la integración de la digitalización en todo lo que tiene que ver con redes sociales, Facebook, Twitter, y cómo eso puede ser utilizado por las empresas para marketing directo con los clientes, CRM, Business Intelligence. Creo que hoy por hoy el desafío principal que tienen las empresas, las compañías de TI, es poder ayudar a los CEOs a detectar dónde están los puntos de crecimiento, conozca usted al cliente y que hacer un CRM más personalizado. Este es el segundo foro al que yo vengo y realmente las presentaciones cada vez van mejorando, ayudan al conocimiento de las últimas tecnologías disponibles en el área de TI y ayudan justamente a las empresas, a las áreas, a los diferentes países, poder conocer proyectos exitosos de otras áreas y tomar experiencias tanto para el buen camino como para no tomar los mismos errores que otras han cometido. Para mí fue muy bueno en todo sentido, porque hemos podido compartir con otras empresas, con otro tipo de industrias, qué es lo que estamos realizando en concepto de innovación,
así también entender qué están haciendo las grandes empresas como IBM, HP, entender también cuáles son las tendencias a nivel mundial, como lo que expuso el presidente de Gartner de Brasil. Para nosotros fue muy bueno, como así también para establecer redes de contacto con otros colegas de otros países, de la región en sí, sobre lo que están haciendo ellos dentro de sus estructuras, dentro de sus empresas en materia de innovación. Para mí es la primera vez que tengo la oportunidad de concurrir a un evento, a un foro de este tipo. Es sumamente valioso la posibilidad de escuchar a los expositores, analizar la tendencia con gente como Gartner. Y te contesto también la segunda parte de la pregunta, o sea, la integración de América Latina hace también a los participantes que han estado, en donde para nosotros es muy rico conocer experiencias en la región, o sea, en otros países que alimenta, nos retroalimenta a nosotros mismos también, ¿no? Definitivamente hoy el área de TI tiene que adaptarse a las nuevas tendencias de mercado y es una oportunidad única para poder transformarse en el Chief Digital Officer de la compañía. Es una oportunidad en la cual va a poder liderar la transformación en la compañía y poder hacer que los proyectos se ejecuten correctamente, ampliando la cobertura del mercado a través de la tecnología informática. Esta edición, el séptimo foro, es realmente una certificación de que el proyecto que nació hace 7 años ha sido exitoso. El foro ha sido altamente exitoso. La posibilidad de escuchar a los proveedores, escuchar a los propios clientes comentando sus proyectos, su futuro y la posibilidad de integrar países pequeños, medianos y grandes, donde es posible demostrar que proyectos pequeños pueden implementarse en países grandes y de los países grandes en tamaño geográfico se puede aprender mucho para el futuro. Realmente es un éxito el cual estamos muy orgullosos de poder liderarlo en toda la región de Latinoamérica.